Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Hola, ¿Todo bien? Pau. Todo bien. Me alegro. Bienvenida de Yabú. ¿Cómo estás? Gracias, bien, súper. ¿Se escucha todo bien? Se escucha bien, se te escucha bien, se te ve bien. Espectacular. Buenísimo. Vamos a mandar un saludo a Agus que se le complicó. Sí. Pobre. Pero bueno, no importa. Seguimos adelante igual. En la entrevista de la fecha, como yo venía hablando un poquito antes, vamos a estar hablando sobre este nuevo proyecto que recién arranca. Recién arranca a nivel difusión, porque me parece que esto empieza hace un tiempito largo y que Sí. venía con algunos covers, que de ahora vamos a estar hablando, pero también, y no quiero que te me asustes con lo que te voy a decir, vamos a estar hablando un poco de vos, de tu vida, Dale. de tus cosas. Viste que a la gente le gusta el chimento. No, mentira, no vamos a estar metiéndonos en el chimento, pero bueno. Vamos a arrancar un poco con Libro y preguntarte cómo surge el nombre y qué significa. Bueno, el nombre en realidad es una palabra medio que inventada por nosotras. Para hacer esta historia un poco más breve, cuando August y yo nos conocemos en 2017, en un proyecto que era musical, donde las dos cantábamos, nos llevábamos muy mal, pero muy mal. O sea, no nos caíamos bien para nada. Y después, bueno, eventualmente por la convivencia, por pasar diferentes cosas dentro de este proyecto, nos terminamos haciendo muy amigas y teníamos un amigo que sabía un montón de astrología y de todas estas cosas que por ahí uno no tiene idea. Y dice, no puedo creer que se lleven tan bien si se llevaban tan mal. ¿Qué onda? Dice, les voy a hacer la carta astral. Bueno, dijimos nosotras, sí, total. Ya está. No perdés nada. Patata, no pasa nada. Y resultó que August es Tauro y yo soy Libra. Y August tiene el ascendente en Libra y yo tengo el ascendente en Tauro. Estamos cruzadas. Entonces, cuando empezamos a pensar la estética del dúo y vimos que en realidad es un 50 y 50 todo el tiempo, porque a August, qué sé yo, le gusta mucho el rock, a mí me gusta mucho el pop, ella es más Tauro, pero también es Libra, yo soy más Libra, pero también soy Tauro, es como todo un 50 y 50 todo el tiempo, entonces, bueno, salió esta palabra inventada que es Liu, que es Libro, digamos, es Li de Libra y Uro de Tauro. Y nos cerró por todos lados y dijimos, bueno, es eso. ¿Y dónde se conocieron? Que me decías que estaban en un grupo, que no se llevaban bien. No vamos a preguntar qué pasó en el grupo, pero ¿de qué era el grupo? En realidad era un show de Queen que estaba buenísimo, la verdad estaba muy bueno y ojalá algún día lo podamos volver a hacer. Me Se llamaba acuerdo de ese show. Me acuerdo de ese show. Sí, es que estuvo, creo que antes de que yo entrara, se hizo un show más grande, creo que es en la Sala Labardén, porque yo entré para la reposición de ese show, un poco más chico, un formato más pequeño, digamos, en la Sala Atlas, que recién se volvía a estrenar como teatro, digamos, y entro porque le faltaba una cantante mezzo, y yo dije, bueno, voy a la audición, total, no pierdo nada. Queen me encanta, así que me recebé. Y August dirigía en así como una dirección general de ese proyecto, y había también otros dos directores vocales y de voces individuales. Y en un principio, qué sé yo, nos llevábamos mal porque yo era muy dispersa. Yo soy la típica que entra y te rompe todo el orden que vos venís gestando hace tanto tiempo. Soy muy distraída, hablo con todo el mundo, cero problema para ser amigo. Entonces yo le fui a desordenar la cuestión, ¿viste? Claro. Y no, no le gustó nada a vos, aparte es cero, es re exigente cuando se trata de estas cosas y tampoco tiene como muchos pelos en la lengua. Entonces me acuerdo que un día me dijo, no sé qué me dijo, pero como que me dijo que me calle la boca, que estaba rompiendo las bolas. Y yo que tampoco tengo, o sea, que tengo la mecha corta, me lo tomé re mal y dije, uy, esta piba y yo nos vamos a llevar terrible. Y así fue. Hasta que, bueno, nos empezamos a llevar mejor. Nos tocó un día ir a entregar entradas y éramos las únicas dos que podíamos. Yo me acuerdo que puse en el grupo, che, tengo que ir a entregar entradas, alguien me quiere acompañar y todos, yo no puedo, no puedo, no puedo. La única que puso yo puedo fue ella. Y dije, bueno, nos vamos a ¿Para tener qué que llevar. pregunté? Claro, ¿por qué no fui sola?
Y en el medio de toda esa entrega de entradas nos perdimos en zona sur, fue todo un desastre, nos cagamos de risa y nos terminamos haciendo amigas gracias a todas estas cosas que fueron pasando que teníamos que ir resolviendo. Este dúo nace allá por 2017, ¿no? Claro, cuando terminó el tema de Queen, cuando terminó el show, que supimos que ya por una cuestión de tiempos, de logística, no se iba a volver a hacer, al menos no en el año que le seguía, con August queríamos seguir haciendo cosas, porque también fuimos como explorando una faceta de Queen también acústica, nos presentamos en el Cairo a finales del 2017 con una versión acústica donde tocábamos nosotros. Yo toco la guitarra y era una de las chicas que tocaba en el grupo, entonces como que a August le quedó también eso resonando y dijo, ¿por qué no nos juntamos a tocar y a ver, digamos, a jugar, a ver qué sale y si sale algo piola, capaz que después lo presentamos? Y me acuerdo que yo estaba en la facu de teatro en ese momento y un amigo estaba trabajando, que creo que está conectado, estaba trabajando en Búho, en el bar que está ahí en España y Pellegrini, y me dijo, che, necesito para el jueves un dúo o algo que alguien que cante porque no sé qué, me dijo, lo necesito como para allá. Bueno, le dije, yo ni le consulté a Agustina, le dije, bueno, vamos nosotras. Claro, cuando le dije a August me quería matar, pero obviamente que fuimos y la pasamos bomba, preparamos todo en 2 días. Ahí puso, estoy. Él fue el causante, el partícipe de esto. Sí, sí, sí. El intelectual. Claro, él sabía que nosotras estábamos tocando y así, boludeando, pero que todavía no habíamos tocado en ningún lado y nos dio el primer espacio para tocar y después de que terminó ese show, que para nosotros había sido fantástico, después viendo los videos, desafinamos, no olvidamos las letras, cosas que pasan, la pasamos contra bien y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿No nos ponemos a hacer esto? Y de paso, no perdemos el contacto con la música. Aus empezó a entrar también en algunos instrumentos, empezó a tocar el bajo, empezó a tocar por ahí la percusión un poco más chica, tenía un cajoncito, unos shakers. Y lo íbamos haciendo así, a modo de cover, y para divertirnos más que nada. Y después ya surgió todo esto. ¿Cuáles son, si yo te tengo que decir, bueno, a ver, salieron a pista, primer show, todo tirado de los pelos, pero salimos a pista? Más o menos así, interpreté yo, decime si me equivoco. No, fue así, tal cual. Los primeros 5 covers que hicieron estos tienen que estar. Sí, de tenemos hecho, que salir acá. 5. ¿Cuáles fueron los 5? A ver. Mira, que me acuerdo. Habían sido, como nuestro dúo se llamaba Thelma y Luis, fuimos por una estética bien Fito Páez y todo eso. Habían sido What's Going On de Four Non Blondes, I'm Yours de Jason Mraz. Nada que ver. A Rodar Mi Vida. Creo que Ciega Sordomuda de Shakira. Y la última fue 2 días en la vida, que era la historia de Thelma y Luis. Y dijimos, esta tiene que estar porque si nuestro dúo se llama Thelma y Luis, está. Lo más. Bueno, para todos los gustos. Cualquiera. Bueno, está bien. Y aparte, me acuerdo que no teníamos, yo en ese momento se me había roto la guitarra, así que obviamente en 2 días no iba a conseguir una guitarra y fuimos con un ukelele. Nada que ver. Nada que ver el rock nacional con ukelele y 2 shakers. A ver, podemos encasillarlo como un show experimental. Sí. Pueden haber una sesión experimental de música. Total. Interpretando clásicos de todas las épocas. Más o menos así. Sí, de hecho, nuestra familia y nuestros amigos nos dijeron si podían ir y les dijimos que no, que iba a salir horrible. Es más o menos como cuando te recibís, ¿viste? Y te dice la familia, ¿podemos ir a ver la entrega? Y no, vengas. Cortame la 8. No, les dijimos a todos que no vayan. El único que presenció ese show fue Nico, que está por ahí, pero porque estaba justo en el bar, que esa noche le tocaba trabajar y pobre, lo compadezco. Lo que tuvo que ver. Porque hicimos todo lo posible para que le cambien el día, pero no lo conseguimos, más o menos. Claro, pero no fue posible. Bueno,
Y de ahí saltaron y siguieron hasta la creación de este primer tema propio. ¿Y qué fue lo que a ustedes les dijo, che, ya está de covers? ¿Viste? Vamos a meternos a hacer algo propio. ¿Y cómo surge eso y cómo surge el tema? Yo creo que fue un poco de todo, porque ya hacía 2 años que veníamos con el formato de covers y de la banda de Thelma y Luis. Habíamos tocado por un montón de lugares de Rosario, incluso nos fuimos a Buenos Aires también a tocar algunos lugares. Y creo que ya en el repertorio veíamos que había los mismos temas, queríamos buscar más temas y no se nos ocurrían, como que no estábamos muy ya en la onda de decir, bueno, a ver qué temas podemos hacer o podemos reversionar. Cada tanto surgía alguno porque, como te digo, con Agus vivimos a 2 cuadras y cuando estamos aburridas, de che, ¿quiere venir a mi casa a tocar la guitarra? Bueno, sí, voy. Y como que hacemos eso todo el día, entonces algún que otro tema nuevo surgía, pero ya como que nos aburría un toque el estar pensando en reversionar temas en lugar de por ahí estar pensando qué quiero decir yo como artista. Y creo que fue un tema que, en realidad, el primer tema no fue el que subimos y el que salió ahora, fue otro que no vamos a grabar, creo que fue como el experimento. Bueno, algún día capaz que surge, pero fue así como que... Son los lados B, ¿viste? Cuando uno es exitoso y llena Madison Square Garden y demás, claro. Dicen, mirá, estos son lados B que teníamos grabados en... Sí, tal cual. Va a ser ese tema, porque es como muy... Es el primer tema que hicimos para jugar. Dijimos, bueno, a ver, nos sentamos a escribir, escribimos... De hecho, tiene mucho que ver la letra de ese tema con el que terminamos sacando originalmente. Sacamos muchas cosas de ahí. Porque empezamos a escribir y dijimos, bueno, ¿de qué escribe la gente cuando quiere cantar algo propio? Y como que empezamos a ver, digamos, de qué queríamos escribir, y una cosa que era recurrente era esto de cuando decidís hacer cualquier tipo de arte y te expones, hay un montón de gente que le recontra gusta lo que haces y te dice, che, qué buena onda, y hay un montón de gente que no, y también te lo dice. Y los haters. Claro, y uno... Capaz que en un primer momento, cuando está un poco verde y le quiere gustar a todo el mundo, medio que es algo que te bajonea, pero que eventualmente también tenés que soltar un poco y decir, bueno, no le voy a gustar a todo el mundo, obviamente. El mundo es muy grande para que yo le guste a todo el mundo. Así que nada, fue como que fuimos tomando experiencias y cosas que nos fueron pasando y fuimos escribiendo el tema y queríamos que sea eso, una crítica a eso y a que realmente hoy en día es muy fácil estar atrás de un celular escribiendo, che, qué porquería esto, ¿me entendés? Es como que... Sí, uno no tiene que... Sí. Yo con los haters tengo algo muy particular. A mí no me jode la crítica. De hecho, debo de tener un montón, pero yo no le doy ni 5 bolas o no me lo están diciendo. Pero bueno. Yo creo que el problema de los haters no es que te digan que esto está feo. Me parece que viene por la forma en la cual lo dice. Sí. Me parece que vos podés decir que no te gusta sin tener que agredirlo al otro. Ah, yo te veo igual, yo te veo bien. Ah, listo, genial, sigo. Lo que nosotras siempre valoramos mucho de cuando nos van a ver en vivo es bajarnos del escenario y que nos digan todo lo que podemos mejorar, porque eso está buenísimo. O sea, el amigo o el espectador así cercano que te dice, che, estuvo buenísimo, pero fíjate que yo acá haría tal cosa o yo acá le ajustaría tal cosa, eso está buenísimo. Está buenísimo y te ayuda a vos a ser un poco más objetiva con tu trabajo, porque cuando a veces uno pasa tanto tiempo metido adentro del estudio, grabando y haciendo el mismo tema, perdés un poco el panorama de la situación y como que no podés ya ser objetivo y decir lo que le corregirías al tema porque lo tenés tan, lo querés tanto, digamos, porque lo hiciste vos, que siempre está bueno un ojo de afuera que te diga yo haría tal cosa, pero es como vos decís, todo está en la forma. Si alguien te dice, che, yo haría tal cosa, no es lo mismo que te digan, no, este tema es una porquería, no va a pegar nunca.
Che, la verdad que son dos fracasadas bárbaras, no sé para qué hacer. No, pará, amigo. Ya Está sabemos. confundiendo. Te quería hacer dos preguntas que calculo que una más o menos sea la respuesta y de la otra no. Cuando me pasaron la foto de portada de lo que fue el flyer que armamos acá, me llamó mucho la atención el color de la ropa. Me pareció que no fue casual la No. elección de un lila. No. Que representa un poco el feminismo, a querer decir algo más, que la expresión no está solamente en la letra de un tema, sino también en lo que queremos decir física, corporalmente y con la vestimenta también. ¿Fue pensado por qué el lila? Bueno, viste que tenemos dos diferentes gamas de violeta, que uno es el que lleva Agus, que es un poco más saturado, y uno es el que llevo yo, que es un poco más pastel, digamos, un lila más pastelito, más tranqui. Cuando Agus es vestuarista, esto lo digo ahora porque tiene mucho que No ver sé. con la cuestión. Entonces, obviamente que a la hora de plantear una estética, ella es la primera en sacar la hoja y decir yo quiero esto, esto, y yo obviamente voy aportando en lo que puedo, en mi idioma un poco más kamikaze, porque no tengo mucho conocimiento, pero cuando nos sentamos a ver la paleta de colores del libro y estábamos hablando de esta cuestión de que siempre somos un 50 y 50, en todo sentido, porque incluso, qué sé yo, el registro de Agus es súper agudo, el mío es súper grave. A mí me dicen que tengo como un registro más suavecito, como más dulce, y Agus que rompe todo. Y es como que siempre nos han tirado esa como dualidad que tenemos, como una buena cualidad que hace al dúo. Entonces, cuando pensábamos en un color que sea más o menos eso, obvio que se nos viene el violeta a la cabeza porque es un color, es de los colores más inestables. Que si le pones un poquito más de azul se vuelve otra cosa, y si le pones un poquito más de rojo se vuelve otro color diferente, y nunca termina de tener esa estabilidad para que digas, ah, sí, violeta. Es como que tiene muchas facetas y pensamos en que eso estaba bueno representarlo desde la vestimenta, porque es un poco lo que nos pasa, qué sé yo, que yo tenga el traje pastel, también me da, el pastel siempre me remitió al género popero. Qué sé yo, una persona que canta pop se recontra, viste, de pastel. No veo nunca a un cantante de AC/DC vistiéndose de, no sé, celeste, pastel. O sea, es como que no me lo imagino, pero como que el vestuario de cada una representa mucho eso, ¿no? Mi vestuario es más pastel, más tirando al pop, es más oversize porque es más holgado, digamos, y es como yo me siento más cómoda. El de Auge es un poco más rockero, con las cadenas, con todas las cosas que tiene. Y nos pareció piola trabajarlo desde ahí. Y obviamente también tiene su guiño al feminismo, porque también es algo que justo en este tema, no sé si lo tratamos tanto en el que se escucha ahora, en el que sacamos ahora, pero sí tenemos varios temas que tocan eso. Así que La tuviste. segunda parte que te quería preguntar, me imaginé que venía por el lado de Agus y por ese lado del pop también. La segunda que te quería preguntar son dos mujeres cantando. Y uno que hace un tiempito largo que está metido en esto, ve que le cuesta mucho a la mujer imponerse en el lado artístico, sobre todo en la parte del rock. Por ahí en el pop es un poco más fácil porque hay un montón de mujeres, no nos vamos a poner a nombrar, pero de Madonna para abajo, si querés, las que quieras, Sí. tanto internacional como latinas, como argentinas y demás. ¿Costó imponerse como mujeres en la rama artística musical? ¿Cuesta que se les abran las puertas? ¿Cuesta un poco más? En algunas cosas sí las vemos que cuesta un poco más. Sobre todo porque cuando te largas a hacer tu propia aventura musical y hacer tus propios temas, por ahí no tanto con los covers, porque qué sé yo, un grupo que haga covers para ambientar en un bar siempre es bienvenido, sea quien sea. Pero ya cuando te pones a hacer un poco más lo tuyo, digamos, te das cuenta que cada vez somos más, y eso está buenísimo, porque dentro de la cultura rosarina hay un montón de artistas mujeres emergentes
que por suerte están haciendo un montón de cosas y están conquistando muchos espacios, pero sí te das cuenta que a veces en algunos ambientes te sentís como medio afuera, capaz, incómodo. Sobre todo por ahí en la rama más rockera, porque por ahí en lo que es el pop es muy variado, es como que hay mucha... Viste que por ahí uno piensa en el rock y piensa en algo más a lo que llaman cabeza, que es como que vos decís, son espacios de hombres, no sé qué. El rock rollinga. Claro. Y después capaz que te das cuenta que bueno, en la audiencia la gran mayoría son pibes, capaz. Nosotras nos pasó mucho con la banda que teníamos tributo a Queen, que era súper rockera. Que nada, no, nos pasaba eso. Teníamos una audiencia mayormente de tipo de chabones. Y que no sé hasta qué punto había gente ahí que por ahí estaba por lo que estábamos haciendo o por otra cosa. Encima nosotras caíamos en corset, medias de red, todas luqueadas, qué sé yo. Y bueno, hemos tenido situaciones medio bizarras en esos ambientes. Pero fuera de eso, yo creo que se están conquistando cada vez más lugares y más espacios. Y hay muchas, es lo que te decía antes, hay muchas mujeres haciendo música y eso está buenísimo porque te sentís como un poco más, menos sola en lo que querés hacer y de hecho hay, no sé, se me vienen un millón a la cabeza, pero hay un montón de cosas que están abordando géneros recontra diferentes, eso está bueno, no es que estamos todas en el mismo. Pau, te llevo a tu infancia, te llevo a la casa de tus viejos, cuando eras chica. Yo siempre digo que la música que escuchamos cuando somos chicos de parte de los padres en algún aspecto siempre nos marca. ¿Y sí, cuáles eran las primeras melodías que escuchaste cuando eras chica? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué escuchaban tus viejos? Bueno, mi viejo hoy en día es bioquímico, pero cuando era más pibito, más pendejo, ponía música en las fiestas y tenía un montón de vinilos, un montón de discos de vinilo que lo sigue teniendo. Y nada, me contaba que era un quilombo porque los tenía que organizar alfabéticamente y tener justo el vinilo que va para sacar y poner en el mismo momento, bueno. Y dentro de eso tenía muchísimo, de lo que es español, tenía mucho Charly García, Serú Girán, Fito Páez, tenía así como esa onda. Pero bueno, Spinetta también tenía un par de discos y después de lo que es inglés, a él le gustaban mucho los Beatles. Le gustan más los Beatles, le gusta Queen. Entonces yo escuchaba mucho de eso, de Police, U2, escuchaba mucho un mezclete. Después capaz que te clavaba un cassette de Auténtico Decadente con el tutá tutá y te colgaba un tambor y te decía, bueno, anda. Entonces es como un mezclete mal. Sí. Pero el recuerdo así como más fuerte que tengo es eso, es más rock que otra cosa, rock de los 80, todo. No voy a preguntar tu edad, no, me parece que no corresponde, pero calculo que sos de la época del CD. Vamos a dejarlo ahí, calculo que sos de la época del CD, de cuando sí, eras chica. En realidad estoy como en un intermedio. Vamos a dejarlo en el CD, que da menos edad todavía. Imagínate que yo conocí andando el vinilo, lo vamos a dejar ahí. Nací hace poco, viste que ahora los vinilos están de vuelta. No, pero volviendo al tema. El de Dua Lipa colgado ahí. Volviendo al tema, ¿te acordás cuál fue el primer CD que te compraste sola? Dijiste, esto quiero. Y te ibas a la disquería, porque ir a la disquería, para el que hoy por hoy no conoce lo que es el ritual de ir a una disquería, era todo, viste, era como cuando volvía tu vieja del centro y te traía un Kinder por un mango, viste, era una cosa así. Sí, era un flash. Creo que sí. El primero que elegí yo fue uno de Shakira, pero que no me puedo acordar el nombre, me acuerdo mucho la tapa, no me acuerdo el nombre, era ella. ¿Cómo era la tapa? Era un fondo y ella bebé. ¿Una fijación oral? Sí, ese. Que tenía. Fijación oral volumen 1.
Sí, que tenía unos temones, la verdad, porque era la época donde Shakira por ahí todavía seguía siendo un poco más rockera, la rompía toda. Y nada, ese fue el primer CD que yo me acuerdo que yo agarraba y ponía y me bailaba el tema del 1 al 12 de corrido. Y después también tenía un CD que no era comprado, digamos, porque se usaba mucho hacer los mix, ¿viste? Los variados de que ponías un millón de canciones. Y mi tío hacía esos CDs y vos le decías, bueno, quiero, no sé, el tema se lo tarareabas porque lo escuchabas en la radio y decías, quiero el que dice, es la guitarra de Lolo, y él decía, ah, Don de Miranda, listo, chau. Y te ponía esos temas y ahí había mucho también, Miranda, Intoxicados, estas cosas raras, que me gustaban, me encantaban. Bien. Bien. Hoy por hoy, ¿cómo escuchás música? ¿En qué formato? Sigo teniendo, bueno, sigo usándole a mi viejo en realidad su bandeja de vinilos, porque está bueno cuando tenés un rato sentarte a escuchar un disco. Creo que es algo que hoy no se hace mucho, esto de escuchar un disco completo, como que tenés Sí, que por ahí tener. escuchar. Claro, te pones los auriculares y te vas ahí a otro planeta. Eso me gusta mucho cuando, por ahí, cuando tengo el tiempo para hacerlo, y si no, Spotify a full. Y hace poco mi hermana me dio un equipo de música que tenía en la casa, que yo en realidad lo necesitaba por los parlantes más que nada, para conectarlos en la tele, pero después me quedé todo el equipo porque encima se olvidó dentro de un CD de Madonna, y fue genial, fue como que vino así, vino. Justo. Y dijo, me tenés que usar para más, no solamente por los parlantes. Así que sí, cada tanto escucho algún CD cuando pinta. Y en el auto a veces también escucho CDs. Bien. Pau, te traigo otra vez a la actualidad. Si me tuvieras que definir Fuck You, Fuck You es. Qué difícil. Fuck you es una crítica, capaz, o una patada en la puerta, en realidad. Tipo, entrar pateando la puerta, es eso. Creo, sí. Sí, me parece que va un poco por ahí. ¿Qué le Sí. espera? Sí, decime. Sí. No, 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 que decime. ibas. Ah, bueno. Sigo entonces. Te preguntaba, Dale, dale. qué les espera después de esto, después de Fuck You, ¿cómo sigue esto? Vemos que ahora se empezó a abrir un poquito el tema de poder tocar en vivo, gracias a Dios. Sí, por ¿Cómo suerte. sigue el dúo? Bueno, justo ayer tuvimos reunión con la banda para charlar de esto, precisamente de que, bueno, ahora que cuando pase un poco el invierno también va a estar bueno buscar algún lugar al aire libre, que acá en Rosario hay un montón y son hermosos para tocar, empezar a ensayar de nuevo, a reactivar un poco eso. Tenemos pensado un streaming, que ya lo teníamos pensado de hace rato por una cuestión de que a veces vos pensás en función del vivo y bueno, no sé, espero que no, cruzo los dedos que no, pero pasa algo y te dicen, bueno, la fecha queda cancelada, te pido mil disculpas, pero fíjate qué haces. Entonces, como que pensamos los dos formatos para hacer los dos. Un show que se pueda adaptar tanto al streaming como al vivo, entonces, cuando vayamos viendo cómo está la situación, ver por qué canal lo hacemos, pero estamos pensando, sí, a fin de año meter algún show que estaría buenísimo porque es lo que más extraña por ahí el espacio físico con la gente, que es otra cosa, es otra magia, digamos, que tienen los cuerpos ahí vibrando en la misma sintonía que vos. Así que eso lo estamos pensando. Ayer nos juntamos a tener el primer así encuentro y ensayo con los chicos de la banda. Y con respecto a los temas nuestros, ya estamos grabando, estamos en producción, digamos, el segundo que vamos a sacar. Nada, va súper bien porque ya habíamos agarrado ritmo antes de Fuck You con un orden de temas que queríamos sacar, que quedan enmarcados en un EP. Nos terminó cerrando esa idea, sacar un primer EP con un pequeño resumen o preámbulo en realidad
de lo que es libro, de la fusión que traemos de pop y de rock, entonces por ahí no van a ser temas tan iguales entre sí, sino mostrando un poco esta faceta medio rock, medio pop. Así que estamos a full con eso. El próximo tema ya tendría que salir más o menos en un mes y medio, por ahí calculamos eso, y le estamos metiendo a full, así que si todo va bien, ya casi lo tenemos. Oh, ¿sale solamente en formato digital o piensan sacarlo en formato físico también? A nosotras nos encantaría, la verdad, porque obviamente somos de la parte que lo sigue consumiendo, ¿no? El libro físico, el CD físico, el disco físico, nos encanta. Sí, a nosotras nos encanta. Hay que ver después, bueno, obviamente... Los costos. Cómo hacerlo, sí, obviamente eso, porque bueno, hay algo que es re común cuando empezás a hacer esto y es que obviamente tenés que invertir un montón de tiempo, un montón de plata en muchas cosas que capaz que no sabías que eran tantas, entonces acomodarse por ahí económicamente es todo un tema, pero sí, si se puede y lo logramos, sería genial tener el formato físico de nuestra música. Por lo menos el primero, ¿no? Para decir, mirá, esto fue lo primero que yo saqué. Y tenerlo ahí, escucharlo en el auto. Sí. Sería genial. Se van a pelear por la primer copia, ¿viste? Que la 0001. Ay, a ver, sí. Quién... Sí, bueno, va a tener que turnarse un ratito en cada casa. Vivimos cerca. Pau, para terminar, antes de agradecerte, te invito a que invites a la gente, tanto la que está conectada como la que la va a ver después en la web, a que la sigan en las redes, a que escuchen el tema, dónde lo pueden buscar, cómo, y este espacio es todo tuyo. Bueno, el tema lo pueden encontrar en todas las plataformas de música digital, ya sea Apple Music, Amazon Music, Spotify, todas las que están ahí son un millón, pero bueno, yo sé que casi todos lo buscan en Spotify, nos pueden buscar como libro, bueno, por el nombre del tema que es Fuck y la U de You. Y bueno, nuestras otras redes sociales son el Instagram, que es libro.oficial. Ahí es donde más activas estamos, vamos subiendo todo lo que vamos haciendo y si tenemos algún show o algún vivo, siempre lo publicamos por ahí, así que si nos siguen ahí se enteran de todo. Y nuestro canal de YouTube, donde está el videoclip de Fuck You, que también está muy bueno, lo hicimos con toda gente de acá de Rosario, lo dirigió Joaquín Salas. Todos los actores y actrices son rosarinos, todos los técnicos y técnicas también, así que si lo quieren ir a chequear, nos buscan en YouTube como Libro también. Y nada, esas son nuestras redes sociales, nos pueden seguir por ahí. Pau, muchísimas gracias por el tiempo, para mí un placer, espero que la próxima pueda ser cara a cara, disfrutando después de un show, una linda charla para festejar lo lindo que salió. Ojalá que sí. Muchas gracias a vos por darnos el espacio y por todas las preguntas que estuvieron buenísimas. Bueno, gracias. Tienen el espacio abierto para cuando lo necesiten. No hay ningún inconveniente con eso. Muchas gracias. De nada. Te mando un beso. Cuídate. Chau, chau. Dale. No.